Quiero agradecer a todos los miembros de la comisión directiva que me honraron y confiaron en mí para presidir el cargo más importante para un racinguista, que es ser el presidente del club. Espero no defraudarlos y les prometo que voy a hacer con todo el empeño para que llevar a nuestro Racing Club a donde se merece llegar. También quiero hacer una mención para la oposición, que durante todo este tiempo tan desgastante que tuvimos, han colaborado mucho, no han hecho del árbol leña. Y realmente es un acto que quiero resaltar. La primera medida que estoy tomando es que el secretario general, que nos acompaña Cristian y Pablo Mena, que si lo queremos de alguna manera identificar, viene del lado de Cogorno y Mena que viene del lado del molinismo. Es decir, que se puede convivir y eso lo vamos a hacer. Estuvimos ya charlando como para empezar a poner a Racing de pie, para empezar a tratar de conseguir los resultados. Me juntaré con los jugadores, con el técnico y ver la problemática que existe y la verdad que eso es más de ellos que lo que yo puedo hacer, pero bueno, motivarlos y de alguna manera que vean que se terminó toda esta interna y que brindarles la seguridad, que ellos lo que quieren es la seguridad.